Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí. Noches, gracias, Sonia. Bienvenidos a todos, esperando pues que se encuentren muy bien, esperando también pues que ya hayan cenado, que ya estén cómodos en sus espacios de trabajo, o pues si aún, ¿verdad?, se están trasladando a su hogar o todavía están algunos en sus oficinas, pues de igual manera, bienvenidos y espero pues que cada uno de ustedes se encuentre bien ya en este segundo día de la semana, ¿verdad? Prácticamente estamos pues un poquitito más a la mitad del mes y pues vamos avanzando poco a poco en esta capacitación, en este webinar, desarrollando pues cada uno de los temas enfocados a hojas de cálculo de Microsoft Excel. Aún hacen falta, ¿verdad? Algunos porque no estamos pues ni la mitad, ¿verdad? Esperando pues que se incorporen. Mientras voy a pasar lista y esperamos, ¿verdad?, que los demás se vayan incorporando poco a poco. Bien, Arnulfo Franco, creo que todavía no está. César Mauricio. Presente. Douglas. Erika Mercedes, Fernando Antonio, Flor de María, Presente. Díaz, Griselda Guadalupe, Buenas noches, presente. buenas noches, Harris Remberto, Jessica Yamilet. Presente. Pues, Julio César, María Magdalena, Presente. Marlene Lisset, Olimpia Abigail, Sonia Evelyn, Presente. Sonia Maribel. César, Yesenia Azucena, Sonia Elizabeth, hacen falta varios, esperamos pues que se incorporen los demás. Bien, vamos entonces, ¿verdad?, a iniciar, vamos a presentar la temática, si ustedes pues van observando el progreso, ¿verdad?, o la secuencia de los temas, nos toca ahora trabajar con relacionado. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Denis Yesenia. Me acabo de conectar. Bienvenida. Buenas noches, Malvin Ortiz, presente. Y ahorita ponemos entonces la asistencia, Douglas. Y Hola, Denis, presente. Sonia Maribel. bien, vamos entonces a colocar la presentación, ¿verdad? Para que vean de qué trata la temática y pues para los que tal vez ya leyeron un poquito o revisaron el tema, ¿verdad? Está bastante fácil pues de trabajar con él y pues nos va a servir mucho, ¿verdad? Para aquellos momentos en los cuales nosotros necesitamos buscar un elemento dentro de una base de datos, dentro de una matriz de datos bastante, bastante grande. Bien, sesión número 17, la cual trata, ¿verdad?, acerca de el uso, la exploración de la herramienta para buscar y reemplazar, ¿verdad? A veces se puede dar el caso que nosotros manejamos una matriz, una base de datos bastante grande y necesitamos, pues, buscar cierta información de una manera más inmediata, de una forma más instantánea, ¿verdad? Entonces, el hecho, pues, de estar subiendo, de estar bajando, de buscar a la izquierda o de buscar a la derecha,
algunas veces el nombre de un usuario, el código de un producto, el dato o el NIE de algún participante, etcétera, o el porcentaje de venta de un determinado periodo. El estarlo buscando fila por fila, ¿verdad? Eso nos puede, pues, quitar tiempo. Solamente con la herramienta buscar, ¿verdad? Vamos directamente al dato que necesitamos. O bien, ¿verdad? En caso de que nosotros querramos buscar y al mismo tiempo reemplazar una información que querramos sustituir, lo podemos hacer inmediatamente mediante la herramienta. Entonces, como objetivo, ¿verdad?, de esta sesión, tenemos pues de que ustedes como participantes, ¿verdad?, como oyentes a esta sesión y también pues que están practicando y que van a la par de los ejercicios, que utilicen la herramienta de buscar y reemplazar con el objetivo de sustituir valores, de sustituir información, ¿verdad? Cuando hay datos de manera masiva, ¿sí? Datos grandes en una base de datos. Entonces, buscar y reemplazar es más que todo un comando. De eso se trata. Es un comando que nos permite, ¿verdad?, buscar y reemplazar un texto, un número, una cadena de texto inclusive, ¿verdad? Y más que todo, ¿verdad?, este comando nos permite también reemplazar contenido dentro de las celdas de una sola vez, sin unir una a una, ¿verdad? Es decir, que él busca, nosotros activamos la herramienta. Mira, solamente déjenme contestar un segundito. Ok, bien, ahí contestamos al chat a la compañera. Entonces, al momento de que nosotros activamos la herramienta de buscar y de reemplazar, o solamente podemos también activar solo buscar. Cuando nosotros ingresamos a esta herramienta, a esta ventanita, vamos a poder visualizar buscar. Dentro de buscar, pues simplemente busca la información. ¿Sí? Simplemente pues coloco buscar o selecciono la pestaña buscar, establezco el dato que yo necesito y así de sencillo lo busca. Ahora, cuando ya yo voy a trabajar con la herramienta de reemplazo, esta busca y al mismo tiempo, ¿verdad?, puedo definir por cuál lo va a reemplazar. Entonces, inmediatamente pues realice el cambio, busca y reemplaza. Entonces, es ahí donde nosotros tomamos en cuenta cuál vamos a elegir, o buscar o reemplazar, para buscar y reemplazar al mismo tiempo. Es bastante bonita, bastante práctica, y pues vamos a ver un par de ejercicios acorde a esto. Dejamos pendiente también los otros ejemplos de validación, ¿verdad?, que lo vamos a continuar, pues para que vean cómo queda aplicado a las fórmulas de datos. Bien, voy a dejar de compartir. Sí, hoy no les mandé plantilla, ¿verdad? Se fijaron. Pueden ustedes habilitar la misma que ya tenemos, la de las tablas. Pueden habilitar esa. Pueden habilitar ustedes esa base de datos. O inclusive, bueno, quizás para hacer como más efectivo este ejercicio, vamos a usar... No sé si tienen a la mano el archivo de filtros. Pregunto. Hola, hola. El de autofiltros. ¿La aplicación? Sí, el de autofiltros. Sí, el de autofiltros, aplicación. Sí, ese está bastante bien para realizar esta práctica. Bien, ahorita lo voy a compartir, lo estoy cargando. Bien, ahorita voy a compartir. Bien, me
me incliné, ¿verdad?, por hacer uso a este archivo, porque es una base de datos bastante grande, ¿verdad? Tiene muchos registros y hay suficiente información pues, para poder hacer la práctica. Entonces, si lo tienen, ¿verdad?, lo pueden activar. Si no lo tienen, me dice, por favor, en este momento, para ver si se lo traslado a través del chat. Me comentan, por favor, si no lo tienen. Si alguien no lo tiene. Bien, estamos con el ejercicio, con el archivo ya lo tenemos activo. Pueden preparar también el que dejamos pendiente el día de ayer, ¿verdad? Para terminar lo que es la parte de la validación después de este tema. Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? De lo que es buscar y de reemplazar. Pues nosotros tenemos esta base de datos que al disminuir en la parte inferior, mire, el zoom, puedo alejar lo que es la tabla y con el signo más puedo acercar. Con el signo menos, alejo, con el signo más, acerco, ¿verdad? Es una manera, pues, para poder tener una mejor visión de la información. Ahora bien, se puede hacer mediante el mouse, ¿verdad? Si su mouse tiene un scroll en la parte del centro, ¿verdad? También es otra manera en la cual puede acercar para una mejor visibilidad presionando la tecla control y con el scroll del mouse también, pues, podemos moverlo. Para acercar o para alejar. Aquí tengo presionada la tecla control y sin soltar, muevo para acercar más los datos. Muy bien, entonces con esta visibilidad me voy a quedar. En este caso, vamos a buscar, yo les voy a decir, vamos a hacer uso. Ok, acá, aquí. Bien, en el menú inicio, al lado derecho, hay ciertas herramientas en el grupo de iconografía, modificar. Acá yo voy a encontrar, ¿verdad? Este binocular, ¿verdad? Que me dice buscar y seleccionar. Al hacer clic en esta herramienta, ¿verdad? Me va a mostrar opciones para buscar en todo el documento. Hay opciones de búsqueda avanzadas, hay opciones para reemplazar texto, hay opciones para saltar directamente a un punto concreto del documento o elegir otras opciones para limitar la búsqueda. Entonces, si yo hago clic acá en la flechita, si usted observa, me permite buscar, que puede hacer uso de la combinación de teclas control V, hacer uso de un shortcut control V o una combinación de teclas o un atajo control V, reemplazar, que lo puede hacer con la combinación de teclas control L, ¿sí? Y aquí pues si me realiza la búsqueda que desea cambiar y lo reemplaza por otro diferente. Ir a, que sería también otra herramienta donde yo puedo especificar dónde deseo ir. Me voy a quedar en este momento con buscar. ¿Sí? Vamos a ir entonces a buscar. En la primera pestaña, ¿verdad? En la primera, esta es una caja de diálogo. Esta es una caja de diálogo, ¿verdad? Las cajas de diálogos bajo Windows se pueden identificar porque estas tienen un signo de interrogación y solamente cuentan con la letra X, con el botón X. En cambio, las ventanas, como por ejemplo Microsoft Excel, que es una ventana, mire, contiene botón minimizar, maximizar o cambiar tamaño y la X. Sí, este es diferente. Es decir, que trabajamos con ventanas y también con cuadros de diálogo. En este caso, con este cuadro de diálogo, acá en buscar, yo voy a nada más a colocar qué es lo que quiero buscar. Bien, vamos a colocar entonces la palabra verde. Verde. Buscar todos, buscar siguiente, cerrar y opciones. Vamos a elegir acá buscar todos. ¿Sí? Vean, en este caso, ¿verdad? Él me está mostrando un resumen de las búsquedas, perdón, de lo que ha encontrado acorde a la búsqueda realizada. ¿Sí? Y me está definiendo exactamente
¿dónde está esa información o dónde está esa palabra o dónde está esa frase? ¿Dónde está ese valor numérico? ¿Dónde está esa cadena de texto que yo ando buscando? ¿Sí? Entonces, él me está mostrando acá un pequeño resumen. Me dice que el libro es en autofiltros aplicación, ¿verdad? Que es el nombre del archivo. Aquí está en la barra de título. Mire, autofiltros guión bajo aplicación. Hoja de cálculo ejercicio 1. Que es la hoja de cálculo en la cual me encuentro. La celda. Ah, mire, usted tiene en B13. Veamos. Mire, columna B. Columna B, fila 13, exacto, aquí está la primera búsqueda. Si yo hago clic en el botón buscar siguiente, mire, se va entonces ahora a la fila 17, aquí me está haciendo la referencia, porque yo hice clic en el botón buscar siguiente. Ahora, si yo hago clic acá en la celda B20, mire, se va directamente a la celda donde él está encontrando la tercera búsqueda. Bien, ¿dudas o inquietudes hasta este momento? Perdón, hay que seleccionar todo el cuadro de stock que dice. Perdón, no lo entendí, perdón. Que no salga esa función, hay que seleccionar todo el cuadro de esto. O es que ahí medio no escuché bien. Ah, no, 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 no. En ningún momento seleccioné la base de datos, Douglas. No, simple, lo voy a volver a hacer para que vean de nuevo. Vale. Estoy acá en esta base de datos. Como mencioné, es una base de datos bastante grande y pues. En este caso, yo necesito la palabra verde, ¿sí? Me voy a ubicar acá al centro de la base de datos. Entonces, ahora acá yo voy a disponer de irme al menú inicio y acá al lado derecho, buscar. Entonces, tengo buscar, reemplazar y otros elementos. En este caso, yo me voy a quedar con buscar. ¿Qué es lo que va a buscar? Bueno, quiero la palabra verde. Buscar todos. Si usted se fijó, en ningún momento seleccioné toda la tabla. Simplemente con ubicarme sobre la base de datos, él automáticamente, ¿verdad?, busca todo lo relacionado a la palabra verde. Y, como mencioné, la misma ventana me da a mostrar un pequeño resumen de lo que él ha encontrado de la palabra verde. Y me está haciendo referencia que está en el libro, que es el archivo, autofiltros aplicación, la hoja de cálculo, ejercicio 1, que es en la cual yo me encuentro. Y la celda, que en este caso me hace referencia a la celda B13, que es el primer encuentro de la palabra verde. Y aquí estoy, mire, columna B, fila 13. Voy a aumentar un poquitito más el zoom. Me voy acá a B13, ahí está, mire. Voy a ponerle un color. Hago clic en la celda B17. Ah, mire, aquí está, mire, fila 17, columna B, fila 17. Voy a ponerle otro color. En caso de que ahorita yo encontré, ¿verdad? Voy a señalar, voy a poner colores para poder identificar más adelante. En caso de querer utilizar estos datos que acabo de encontrar. Bien, me voy ahora a la celda B20. Voy a poner color. No sé si ahora solventé su inquietud, Douglas. Douglas. Sí, sí, ok. Es que no le había quitado los filtros, entonces por eso es que no me lo daban. Ah, bueno, pero, sí, le había quitado los filtros, si no los había quitado, por eso no me encontraba la palabra. Ah, bueno, ok. Entonces, acá en este caso, ¿verdad? Hemos aplicado lo que es la herramienta de búsqueda. Bien, voy a volver a realizar una más.
vamos a borrar acá la palabra verde. Y vamos a buscar. Bien, ya vimos una palabra por ahí. Vamos a borrar la palabra verde. Tuerca. Tuerca. Y acá en el menú, en el botón opciones, mire, active por favor el botón opciones. Acá en el botón opciones, vea por favor, dice, ¿dentro de dónde? Dentro de la hoja o dentro del libro. Si yo defino dentro de la hoja, solamente lo va a hacer específicamente en la hoja ejercicio 1, que es donde estoy actualmente. Mire, que coincida mayúsculas y minúsculas, que busque por filas, que busque por fórmulas. Buscar todos. Ah, mire, no se pudo buscar todo. Dice, no se pudo encontrar lo que está buscando. Haga clic en opciones para obtener más información. Bueno, vamos a ver, le voy a quitar acá el chequecito. Ahí está. Le desactivé coincidir mayúsculas y minúsculas. No sé si a ustedes también les dio error. Ahora, como yo le cambié la alternativa o la configuración de búsqueda, donde establecí que la búsqueda la iba a hacer en todo el libro y no específicamente solo en la hoja de ejercicio, él lo está haciendo en todo el libro. Entonces, veamos ahora la tabla resumen. Mira todo lo que me ha dado. La palabra tuerca la encuentro en el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son todas las hojas de cálculo que tienen pues la aplicación de los filtros. Y pues aquí me da en B64, aquí está, columna B, le voy a poner acá un color diferente, columna, perdón, celda B64. B67, aquí está otra, suponiendo pues que ya encontré, aquí está la palabra tuerca. Si usted observa, ¿verdad? Solamente en la B64 y en la B67. Voy a desactivar acá dentro de hoja. Buscar todos. Hoja. Mire, solamente en la palabra, perdón, en la fila 67 me está dando. No sé cómo les apareció a ustedes. B64 y B67 me quedó al ponerlo solo por hoja. Igual B67 y 64. Buscar todos. Ah, sí, me faltaba ponerle buscar todos. Buscar todos, me faltó porque yo le hice buscar siguiente. Ya al hacer clic en el botón buscar todos, sí, ya me lo dio de una sola vez. Actívenle por favor un color de relleno a la fila 64 y a la fila 67 para que ya lo dejen marcado. Muy bien. Esto, ¿verdad? Para hacer uso de la función buscar. Vamos ahora con la alternativa o con la siguiente herramienta que me indica reemplazar. En el caso de reemplazar, ¿verdad? Me dice, busca texto que desea cambiar y lo reemplaza por otro diferente, ¿verdad? La misma opción, pues, nos lo dice, busca y reemplaza. Entonces, acá este es distinto. Voy a desactivar acá opciones. Miren, opciones, lo activo, lo desactivo. Lo activo me presenta otras alternativas de configuración, como vimos por acá, ¿verdad? Dentro de la hoja o dentro del libro, con algún formato definido. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra metro. Metro. Pero en mayúscula, perdón. Metro, reemplazar por pulgadas. Reemplazar por pulgadas. Y lo va a hacer directamente en esta hoja de cálculo.
Bien. Ahora, una vez yo defina, ¿verdad?, esta parte en la sección inferior de la caja de diálogo, tengo una serie de botones. Mire, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere reemplazarlos todos? ¿Solo quiere reemplazar, buscarlos todos o buscar siguiente? Bien, voy a buscar a quien encontró, mire. Ahorita aquí los encontró. Metro. Bien, ahora voy a reemplazar todos. ¿O reemplazo todos o quiere ir reemplazando uno por uno? Vamos a hacer la segunda alternativa. Voy a ir reemplazando uno a uno. Aquí estoy en D4. Aquí está, mire, en D4. Le voy a poner color a la letra y negrita. Esto es lo que él ha encontrado en D4. Voy a hacer clic en reemplazar. Mire, ahí me cambió de metro a pulgada. Voy a aumentar acá el ancho de la columna para que ustedes lo identifiquen. Reemplazar, ahí va reemplazando, reemplazar, reemplazar. Ojo, me está reemplazando las palabras. Vea de que en el caso de color rojo, la negrita, el formato de la letra no lo está aplicando, porque esta yo ya se la había puesto primero. Bien, reemplazar. Aquí pues voy una a una. Mire, y será mejor que lo podemos hacer reemplazar todos. Claro que sí, ¿verdad? En este caso, porque son muchas las celdas. Si yo me desplazo hacia abajo, mire. Las referencias encontradas son bastantes. ¿Puedo hacer clic en el botón reemplazar todos? Sí. Dice, ya está. Y hemos realizado 31 reemplazos. Aceptar. Todas las que tenían metros, pues ahora tienen pulgadas. Bien, aquí pues hemos tomado, ¿verdad?, el ejemplo de la base de datos, ¿verdad?, de la base de datos enfocada a lo que eran los filtros, ¿verdad?, porque tenemos una variedad de información, la base de datos es bastante grande y pues el ejemplo nos ha salido pues un poco mejor ya establecido pues con valores de texto. Bien, no sé si hay dudas o inquietudes. Vea que si yo desactivo opciones, solamente me queda de esta manera, ¿verdad? Lo activo, se muestran, ¿verdad?, todos los elementos para poder configurarlo. Desactivo y ya no se muestra. Bien, no sé si hay preguntas o inquietudes. Preguntas. Ok, bien, voy a dejar de compartir. Todo bien. Gracias, Douglas. Bien, nos vamos ahora al ejercicio que dejamos pendiente el día de ayer. El de tablas, ¿verdad? Hola, hola. Sí, ese es. Ok. Bien, voy a compartir ahorita. Bien, ¿lo tiene? Sí. Ok, bien, gracias. Vamos entonces a hacer, antes de continuar con lo que es la parte de la validación, habilitemos por favor una nueva hoja de cálculo, buscar dos. Bien, vamos a colocar acá valor y pues vamos a hacer acá el dato. 1, voy a autorrellenar hasta 10. Ya.
Ahora, en el caso de la búsqueda y el reemplazo, pues no, no precisamente solamente nos va a funcionar solo con texto, ¿verdad? Yo puedo buscar valores numéricos, como lo mencionamos en el concepto, una palabra, ¿verdad? Una cadena de texto, etc. Y aquí pues vamos a proceder nuevamente a buscar y reemplazar y vamos a colocar. Perdón, para hacerlo un poco más efectivo, voy a colocar acá 1, 2, 3. Aquí también quiero 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cambiamos. 1, 1, 2, 3. Y acá 1. Ah, en el intercambio, por favor. Para que nos salga bien el ejemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, buscar y reemplazar. Entonces va a buscar número 1 y lo va a reemplazar por Juan. Por Juan. Bien. Va a buscar todos los números unos y los va a reemplazar por la palabra, por el nombre Juan López. Buscar, reemplazar todos. ¿Sí? Ya está. Ha encontrado, ha hecho 4 reemplazos. Busque ahora los números 2. Busque y reemplace por Camila Campos. Buscar y reemplazar. Ya está. Ha hecho 3 reemplazos. Buscar y reemplazar 3 por Luis Asensio. Buscar y reemplazar. Ok, los valores numéricos pues han sido trasladados a datos de texto. Muy bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Realmente pues la herramienta está bastante bonita, ¿verdad? No es tan complicada y pues nosotros podemos acceder a ella mediante una combinación de teclas o ir directamente a la sección de búsqueda y seleccionar pues la que nosotros necesitamos. Ahora a continuación de ella, ¿verdad? También tenemos una que se llama ir a y dice que esta resulta más rápido para desplazarse, para saltar, nos permite ir específicamente a una página, a una línea, a un comentario o a un lugar más específico dentro de lo que es el documento o dentro de lo que es el libro. Si yo hago clic en ir a, él me da a conocer, en primer lugar, los nombres de rangos que ya están dentro del libro. Si usted observa, esta ventanita me está dando a conocer los rangos que nosotros creamos el día de ayer, las tablas que se generaron el día de ayer, ¿verdad? En el mismo ejercicio. Entonces, ¿a dónde quiere ir? A tabla vendedor. Aceptar. Mire. Es decir, que esta sería otra manera de ir específicamente a un lugar, a una sección dentro del mismo libro, dentro del mismo archivo, sin necesidad de estar en esa hoja en la cual pues andamos buscando. Ya, me voy nuevamente a buscar, buscar, ir a, o podemos presionar las teclas control I. Ya. Ahora, no precisamente, ¿verdad? Se van a mostrar siempre los rangos de celda. Si usted quiere definir acá una celda específica, ¿verdad? De igual manera, pues la podemos colocar. El botón especial. ¿Qué es lo que contiene el botón especial? Aquí, pues, usted puede activar o desactivar, ¿verdad? Diferencias entre filas, diferencias entre columnas, celdas precedentes, celdas dependientes, celdas en blanco.
una sección, una región actual, una matriz actual, etcétera. Entonces, usted pues acá puede definir si quiere ir a una constante o a celdas con fórmulas inclusive. Voy a hacer cancelar. Bien, ¿dudas o inquietudes? Yo sí, Denise, tengo una duda con lo que estábamos haciendo de reemplazar. Si, por ejemplo, esa herramienta nos pudiera servir para cambiar una palabra que esté, digamos, en que en una celda hayamos escrito una oración y tengamos que cambiar solamente una palabra de ahí, como en el otro archivo que tenemos del stock de materiales, que por ejemplo tenemos anticorrosivo negro, por ejemplo, o que tiene varias palabras, pero digamos que tenemos eso repetido y nos dimos cuenta que no era negro, sino que era verde lo que teníamos que haber puesto en todas esas. Podemos buscar solo que todas donde diga negro y nos lo cambie para verde. Va, por ejemplo, acá tengo cable rígido rosado, 7 alambres. ¿Lo quiere usted cambiar por? Por ejemplo, que hubiese sido, en vez de verde, que era otra la referencia, que era amarillo, ¿va? En ese caso. En el rosado estaba tomando usted el ejemplo, que tuviéramos que cambiar una palabra de todo lo que está en esa celda. Va, entonces, aquí en este caso, mi sugerencia, ¿verdad? Porque si yo le digo cable rígido rosado, 7 alambres, mire, no es rosado, es amarillo, vas a acabar como usted me dice. Entonces, si yo le pongo, va, busque rosado, rosado, lo voy a hacer acá con el ejemplo. Vamos a ver si nos funciona acorde a su inquietud. Rosado y que lo sustituya por amarillo. Vale. Entonces vea de que aquí quizás lo más conveniente es para ser más certero en la búsqueda y ser más certero en el reemplazo. Mejor voy a hacer clic en buscar todos. Vaya. Y cabal, mire, exactamente él me ha encontrado en la celda B11. En la celda B11, específicamente esa palabra. Bien, entonces vamos a hacer acá, ¿verdad? El cambio de reemplazar. ¿Responde a su pregunta? Sí, Denise, gracias, sí, gracias. Aquí, pues, porque es más completa, ¿sí? Aquí, bueno, porque una cadena de texto, es como una frase, ¿verdad? Una oración, perdón, sería una descripción en sí. Ajá. Entonces sí, él lo toma. ¿Ya? No precisamente, pues solamente va a ser una palabra que va a buscar por exactamente una celda. Ah, así como hicimos para el caso de unidad, que acá pues teníamos todo, todas eran metros. Entonces solo se hizo el cambio de metros a pulgadas. Gracias. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Bien, voy ahora con, vamos con la otra tablita, otro archivo, tablas. Bien, teníamos pendiente, ¿verdad? Lo que era la validación, ¿verdad? Que estábamos haciendo pues una demostración un poco más diferente, aplicando fórmulas, aplicando algunas funciones, ¿verdad? Dentro de lo que es la misma validación. El día de ayer pues nos compartía la compañera e hicimos el primero que era el de códigos no únicos, valores que no se pueden repetir. Y esto pues es bastante bonito trabajarlo cuando nosotros ingresamos información a una base de datos y queremos datos únicos, datos que no se repitan. Si yo tengo el control de registro de un censo, por ejemplo, un dato único de una persona es su DUI, ¿sí? Porque el DUI personal, ¿verdad? Es muy diferente a Jessica, es muy diferente a Sonia Maribel, ¿verdad? Es un dato único. Entonces, esto, ¿verdad?, también se puede dar. O, por ejemplo, los NIE de los estudiantes, los códigos de carnet, ¿verdad?, en las universidades, etcétera, o cualquier otro valor o identificación, ¿verdad?, para una persona.
Entonces, si yo acá escribo, por ejemplo, MA, guión, 2023, guión, 001, me lo acepta, MA, ¿verdad? Guión, 2023, guión, 001, me lo vuelve a aceptar. Entonces, mi idea es que no se repita, ¿verdad? Que sea un dato único. Entonces, para ello, ¿verdad? Nosotros configuramos, seleccionamos todo el rango y luego, ¿verdad? En la sección de datos, validación, realizamos una pequeña configuración, ¿verdad? En este espacio. Para ello, mencionamos que los criterios de validación para este tipo o configuración de rango de celda, ¿verdad? Que yo deseo validar, no se encuentra en sí una regla que me diga, mire, dato único, mire, solo texto, ¿ya? No existe. Solamente cuento con estas que él da a conocer, lista, número entero, decimal, fecha, etcétera. Entonces yo debo de establecer una personalizada donde, como su nombre lo dice, usted personaliza, usted define la función, usted define la fórmula para esta validación. Entonces para ello, ayer utilizamos contar.sí. Contar.sí es una función estadística. Es una función estadística que ya trabajándola de manera normal en una base de datos, ella cuenta un rango de celdas en base a una condición. Ella lleva anidada la función contar, lleva anidada la función sí, que es una función lógica. Entonces, pero ya al aplicarla en este término de validación, ¿verdad? Él va a hacer un conteo, va a hacer un conteo de cada uno de los valores de la celda y si él encuentra uno diferente, va a emitir un error. Entonces, para ello, ¿verdad? Yo voy a seleccionar todo el rango de celdas, el cual voy a configurar, ¿sí? Luego definíamos punto y coma, ah, pero había otra variante, ¿sí? La variante era que debíamos de aplicar valor absoluto al rango, ¿sí o no? ¿Definíamos valor absoluto al rango? Sí. Definíamos, ¿verdad? Valor absoluto a todo el rango. Luego establecíamos un punto y coma para seleccionar la primera celda a la cual comienza, ¿verdad? Ese rango. Cierro paréntesis y luego 1. ¿Estamos ahí? ¿Sí o sí? Mensajes. Sí. Ok, gracias. Mensaje de entrada. Le vamos a poner acá un mensaje de entrada, código. Aquí yo lo estoy volviendo a configurar, código. Ingrese el código de sus alumnos. Mensaje de error. Error. El código ingresado ya existe. Coma, verificar datos. Y ya le doy pues un aviso, ¿verdad? Un poco más exacto. El código ya existe. Verificar datos. Muy bien. A aceptar. Y pues en todo este rango ya hay información. Perdón, ya está configurado en base a la regla de validación personalizada que hemos definido. Vamos a escribir 10-001. Enter. Me lo acepta. 10-002. Me lo acepta. 10-001. ¿Sí? El código ingresado ya existe. Verificar datos. ¿Qué? ¿Reintento o cancelo? Bueno, si reintenta, mire, debo de escribir el dato correcto.
Bueno, cambiémosle porque no me va a dejar pasar. ¿Sí? Bien, dudas o inquietudes de esta parte, ¿verdad? Eso fue en lo último, pues, que nos quedamos el día de ayer y ahí lo estábamos terminando. Bien, preguntas o inquietudes. Bien, el stock debe de ser mayor que cero, ¿sí? El stock debe de ser mayor que cero. Seleccionamos entonces el rango de celdas. Aquí, ¿verdad? Hace referencia a que debe de ser mayor que cero para que nosotros podamos colocar un valor en lo que sería la venta. Datos. Validación de datos y vamos a ver la función, ¿verdad?, que vamos a configurar en este caso. Datos, validación de celdas. Bien, permitir personalizada. Permitir personalizada. Como debe de ser mayor de cero, entonces la fórmula pues va a ser igual. El stock de 5 mayor que cero. De 5 mayor que cero. ¿Estamos ahí? Mensaje de error. Título, error venta. Uy, me equivoqué. Error venta. Mensaje de error. Dato introducido. Dato introducido es inválido. Dato introducido es inválido. Aceptar. Muy bien. Ventas, 100. Producto 2, 800. El producto 3, 500. No me deja ingresar. ¿Por qué? Porque el introducir una venta acá va a depender del stock, que el stock debe de ser mayor que cero. Caso contrario, no me va a permitir colocar ningún resultado en la columna ventas. Reintentar. 200. No puedo. Reintentar. Bueno, entonces póngale cero, pues. Cero. Tampoco. Cancelar. Paso al siguiente. 700. 700. Cancelar. Paso al siguiente. 200. Sí. ¿Por qué? Porque el stock es mayor que cero. Lo voy a volver a poner para que vean ustedes la configuración por si alguien no lo logró definir en la sección de configuración. Simplemente, ¿verdad? Es una fórmula sencilla definiendo el stock mayor que cero. Utilizamos el signo mayor que para definir, ¿verdad?, la condición. Bien, dudas o inquietudes. Vean de que la regla de personalizada conlleva a una serie de combinación de funciones, fórmulas. Aquí estoy utilizando una fórmula en sí. En el caso de los códigos únicos, he utilizado una función, la función contar. Sí, puedo utilizar la función promedio, puedo utilizar la función suma, pero en esta parte, ¿verdad?, quiero que quede claro, es usted quien define, ¿verdad?, el tipo de fórmula, el tipo de función. ¿Por qué? Porque es un área personalizada. Estos, pues, son diversos ejemplos que estoy aportando para que ustedes vean la amplitud
que tiene la función validación, que no solamente usted la puede utilizar con los criterios que ya existen, sino que podemos darle otra variante, otro punto de vista, podemos darle otra utilidad y pues explorar, ¿verdad?, más de ella haciendo uso de funciones o fórmulas dentro del área de personalización. Bien, ¿dudas o inquietudes hasta acá? Aceptar. Entonces, acá pues usted complementa, vea de que donde hay stock cero no le va a permitir colocar ventas. Cero, por ejemplo, acá, 70. No me lo permite. Bien, ¿preguntas? Bien, vamos entonces, ¿verdad?, a la siguiente, ¿verdad? Nos dice, la edad debe de ser mayor o igual a 18, mayor o igual. Es un poco similar a esta otra. Seleccionamos el rango, validación de datos. Entonces, ¿cómo vamos a configurar? Personalizada. La edad, ¿verdad? Me define acá. Acá en el tipo de permiso podría ser un permiso, ¿qué? A, permiso B. Permiso A o permiso B. En este caso, ¿verdad? Es un dato que usted puede colocar o aplica. Ya. Bien, igual. G5, mayor o igual a 18. Mayor o igual a 18, ¿verdad? Vamos a evaluar que la edad sea mayor a 18 para ingresar el tipo de permiso. O algo que diga aplica o la letra A, por ejemplo. Mensaje de error. Error, edad. Edad ingresada. No aplica. Edad ingresada, no aplica. Bien, aceptar. Aquí las edades ya están ingresadas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a evaluarla. Vamos a ver, aplica. Enter. Aplica. No me permite. Vea de que aquí yo no estoy ingresando la edad. La edad ya está. Simplemente pues estoy colocando el concepto de aplica o válido. Sí. Cancelar. Aplica. Cancelar. Aplica, sí, aplica, sí. Muy bien, dudas o inquietudes, señoras, respecto a este ejercicio, a este ejemplo. Vean de que es bastante similar, ¿verdad? El ejercicio 2 a este otro, donde nada más estamos estableciendo pues parámetros de comparación dentro de lo que es la sección de validación en el área de personalizado de fórmulas. Reintentar. Válido, por ejemplo. El concepto o el tipo de permiso no lo definí en la validación. Simplemente, ¿verdad? Definí la fórmula, que la edad fuese mayor o igual a 18. Cancelar. No aplica, ¿verdad? Tampoco. Es decir, que aquí
no me va a dejar ingresar ningún otro dato. Miren, ni ve, ni se, ni aplica, ni a. Cancelar. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿Estamos bien? Veamos este último ejercicio. La antigüedad debe de ser mayor o igual a 12. Y el sueldo actual debe de ser inferior a 1.500. Vea de que ahora, pues, este otro ejercicio tiene una mayor complejidad. Si es un poco más diferente la antigüedad. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy jugando con dos criterios. La antigüedad y el sueldo actual. ¿Sí? La antigüedad, pues, debe de ser mayor o igual a 12, pues, en todo caso, para que él gane un bono, ¿verdad? Bien, aquí en este caso, pues, yo voy a utilizar la función y, ¿sí? Porque voy a hacer una combinación de dos variables, ¿verdad? Voy a hacer uso de dos variables, la antigüedad y el sueldo. Bien, vamos a seleccionar el rango. Voy a hacer uso de una función lógica para poder definir ambos conceptos. Validación personalizada y le voy a indicar igual y igual y la antigüedad. ¿Dónde está la antigüedad? En J5. La antigüedad J5. La antigüedad debe de ser mayor o igual a 12. Mayor o igual a 12. Mayor o igual a 12. En mi caso, yo voy a definir, voy a hacer uso del punto y coma para separar los parámetros. Mayor o igual a 12. Y el sueldo, que sería K5, inferior, debe ser inferior a 1.500. Inferior, es decir, menor que 1.500. Lo voy a dejar otro momentito para darles espacio por si todavía lo están haciendo. Vamos a asignar ahora un mensaje de error. Bueno, error, mensaje de error, título. Error, bueno. No aplica para obtener un bono especial. No aplica para obtener un bono especial. Pero entonces, Denise, ¿qué es lo que va a introducir o qué es lo que me va a generar? Porque usted ya tiene el sueldo, ya tiene la antigüedad. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es ingresar, ¿qué? La palabra bono o la palabra aplica. Si me lo permite, entonces, si está acreedor, por la misma configuración que yo he definido. Ay, me faltó aquí, perdón. Cierren paréntesis. Cierren paréntesis. Aceptar. Mire, pero aquí no le ha dado ningún resultado. Exacto, porque lo que yo voy a escribir, por ejemplo, es aplica. Sí, aplica. ¿Verdad? Tiene 12, es mayor o igual, y el sueldo es inferior a 1.500. Voy a continuar. Aplica. A mí me tiró que no aplica. ¿Mire? En el primero. ¿Le hizo algún cambio? No sé, los demás, ¿qué me dicen? ¿Les funcionó?
¿Sí, Jessica? Denise, ¿puede volver a poner la fórmula, por favor? No sé en qué me equivoqué, que no me da. Al parecer he puesto mal la fórmula. Igual. ¿Ven? Igual y, la función y. No importa si es mayúscula o minúscula, no hay ningún problema. J5, ¿quién es J5? La antigüedad. Mayor o igual a 12, mayor o igual a los años, porque es en base al ítem, a lo que me está solicitando. Punto y coma. K5, menor a 1500. Y cierro paréntesis. Cheque, por favor. Y ya corregí, había puesto mal un paréntesis ahí en la fórmula. Gracias. Muy bien. Mensaje de error ahí, pues ustedes lo definen. El compañero que mencionó que no le había funcionado el primero, cheque por favor. A mí en todos me tira error. Eso estoy viendo. Yo creo que es el signo de igual que. Mayor o igual que. Uh-huh. Vea este César, cámbielo. Si es en lugar de punto y coma, colóquele coma, por favor. Ahorita estoy en eso, revisando la fórmula. Ya le confirmo. ¿Hizo el cambio, César? Ahorita voy a probar. Igual en la primera no me deja. En la primera celda. No sé si puede mandarme la captura de pantalla en el chat, por favor. De la fórmula o completo de todo. De la fórmula, ajá, ¿eh? De la fórmula. Ok. Entonces acá pues vamos colocando si aplica o por ejemplo la palabra bono, no me deja, cancelar, paso al siguiente, bono, ah sí, tampoco, cancelar, sí, ¿verdad? Porque tiene 10 años y pues tiene un sueldo actual de 3.362, paso al siguiente, bono, cancelar, bono, sí, aplica porque su antigüedad es, debe ser mayor o igual a 12. Y él tiene de antigüedad 13 años. Y tiene un sueldo de 1.382. Bono. Se aplica. Bono. No aplica. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señoras, al respecto? César, ¿me manda el screen? Ok, bien, pueden ponerle acá, pues ustedes decorarlo, ¿verdad? Le pueden aplicar bordes a cada una de las tablitas, ¿verdad? O bien, miren, pueden hacer uso ya en este momento de un formato como tabla. Miren, aceptar y le quita los filtros, ¿verdad? Ya aparecen pues diseños establecidos ahí en la opción de dar formato como tabla. También, ahorita lo estoy checando. Ajá, vaya, entonces en lugar de ponerle punto y. Ajá, J5, sí, mayor o igual a 12, sí está bien. Colóquele, por favor, en lugar de punto y coma, coma, César. Pues le quité la. Le puse coma nomás y ahora en todas me acepta. Ya le mando ahí comprobante. Ajá. ¿A nadie más le dio error? A mí me da error, Denise, en la segunda.
Pero ¿cómo queda la fórmula, Denise? Es que casi no veo. IJ y paréntesis J5, ¿verdad? Es igual IJ5 mayor o igual a 12. Punto y coma, va todo unido. K5, que es ahí el... le mandé la foto. Gracias. Menor que 1500. Y cierro paréntesis. Va. Cierra paréntesis, exacto. Después del I abro paréntesis. Va. Y paréntesis J5. Ajá, ajá. Sí, estoy viendo acá. Ese es el que es raro. Es raro, yo también. No sé por qué no me era. En el de 4855, cuando le pongo aplica. Se lo permite. No. Ah, entonces está bien. ¿Por qué está bien? Está bien, ¿por qué? Ah, porque es 1500, ¿verdad? Porque es 1500, exacto, ah, menor. Pues sí, en 1382 sí me tiene que salir a aplica. César, y ha seleccionado, perdón, César, y ha seleccionado el rango de la sí, columna L. El rango de la columna L. Desde L5 hasta L15. Hasta 15, sí. 2327 no me da. ¿Dónde? Voy a intentar una vez más. En 1327 no me da. Cuando le pongo aplica. Pero ahí es porque no cumple los años de antigüedad. Exacto. Ah, porque son 3 años, va. Exacto, sí, porque son 3 años. Ah, ok, gracias. Ah, pues sí, aplico. Sí. Sí, me aplico. César, me he quedado que no le funciona. Bien, solamente vamos a volver a revisar la asistencia porque habían algunas personas al principio que no estaban para asignarles el punto. No, acá los mismos están. Sí, ¿verdad? ¿Le volvió a dar lo mismo, César? Eliminé la fórmula y la estoy volviendo desde el inicio, a ver cómo me sale. Don Arnulfo no está, ¿verdad? Fernando tampoco, Harris no lo veo. ¿Jessica Yamilet se incorporó? Sí, sí, desde un principio. Le ponemos uno. Julio, no. Ajá. Marlene Lisset, tampoco. Olimpia, no. Presente. Olimpia, perdón. Ajá, aquí está. No, muy bien. Don Tito. Sonia Elizabeth, ahí está. Ok, bien. Me voy a quedar con César entonces. Muchas gracias, señores. Pasen buenas noches. Nos estaríamos viendo el día gracias. De mañana. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ahorita lo estoy viendo otra vez, César. Pues ahorita volví a escribir la fórmula completa. Compartir la pantalla. Ahorita voy. Lo voy a anclar. Me avisa si logra ver. Ahorita ahí estoy intentando ver, se ve un poquito roñoso, pero borroso, perdón. Pero sí, es que por el teléfono. Ajá, cuesta un poco. Ahí está la fórmula. Ajá, ya ve que ya tiene seleccionado. La verdad que la fórmula no la puedo alcanzar a ver. Bueno, le voy a dar aceptar. Voy a probar una última vez. Ahora sí.
Ambas. Ok. Sí, Ahora sí, en ciertas me deja y en ciertas no. exacto, no le va a permitir donde no cumple. Y donde no cumple, por ejemplo, es en la antigüedad 12 y el sueldo, perdón, donde no cumple es en la antigüedad de 25 porque tiene un sueldo de 4 mil dólares. En la antigüedad de 10 porque el sueldo no aplica porque tiene 3 mil dólares. En la antigüedad de 23 y tiene un sueldo de 2 mil dólares. Ya. Sí. Ok. Qué bueno que le salió. Bien, nos Muchas quedamos. gracias. Buenas noches. Buenas noches.